Así, dale poquito para atrás, ¿no? Ahí dale para atrás, a la oruga. Y sale, ¿verdad? Tacos. Muy bien, Mayo, voy. La excavadora esta es una 350L. Vamos a ver cómo nos va a ir para salir. Entonces están arreglando ahí unas mangueras, pero no se vea. Salir mucho alto. Así es, maestro, vámonos. Juro, pasearte te mandaron, ¿eh? Deja, voy a llenar. Ahí me dices, Mayito. ¿Me avisas cuando yo vaya a subir los carros que vienen de acá arriba? ¿El carro ese no se pudo mover? No, le preguntamos al guardia, dice que desde ayer ahí estaba. Desde que ayer venimos y ahí estaba. Se quedó. Órale, pues, algo para arriba, algo para arriba, ¿eh? Hay cuidado con todo. Amigos, está fea aquí la salida, está un poco accidentada, pero pues esperemos que no pegue la cama baja aquí, amigos. Ayer tumbaron los cables esos, ayer vine a cargarla y parece ser hubo unas fallas ahí con unas mangueras y eso, y ya no pudimos cargarla, pero ahora que vengo en la mañana, como que dicen, no sé, dicen que un coleguita de por aquí se equivocó de entrada y se metió otra entradita de por ahí y arremangó estos cables. Espero que no me los haya dejado muy arrimados para acá. Ahí venimos con el interpuesto ya. Ya venimos laqueados ahí con los diferenciales. Esperemos que... ¡Sale!
salimos, ahí salimos. ¡Uah! ¡Uah! Ahora sí, Mayo Boy. Mayo Boy. Yo creo, no sé, que te paras para allá abajo y paras el tráfico o ahí la haces o qué onda. Aquí yo, el tráfico, ahorita lo voy parando. Órale, órale pues, gíralo. Ahí está el... Ahí está el operation, a todo lo que he hecho. Órale pues, Echon. Ahí voy para arriba, Echon. Abrirlo, tengo que agarrar dos carriles, dos carriles. Dale. Dale, dale, dale. Creo que alcanzo ahí. Así hizo la machaca. Muy bien, Mayo Boy, vámonos. Así hizo, ya se hizo. Rumbo a Ensenada. Rumbo al 100. Las crucetas bien, 350L. Está bastante grande el bote este, amigos. No sé cuántos metros serán, unos 3, 4 no, pero unos 3 y medio, a lo mejor 3 metros, yo creo, no sé cuántos, pero está enorme el bote. Ahí está la unidad piloto, estoy esperando la unidad piloto. Voy a echar un poquillo de gasolina. Y ahorita nos arrancamos. Mira el fancita que está ahí. El FAMSA. Muy buenos carros, esto. Ahí venimos rodando. Vamos a checar. Parece que viene una llanta medio bajona. Esta mallita era. ¿Cómo la ves? ¿Se mira bajita? ¿Verdad? Sí. Es la de adentro, Mayo. ¿La de adentro? Sí. Vamos a sacar la manguera, ¿no? Ay, Mayito. Vamos a sacar la manguera para... Echarle aire, porque anda bajona la llanta, anda baja. ¿Cuánto? Mira, vamos a checarle a ver cuánto trae. Bueno. Sí, 75. Sí. ¿Qué quieres de la tienda, amiguito? Una coca, pues. ¿Coca? ¿Galletitas, nada? ¿Unas galletitas, algo, papitas? Sí, ¿qué? ¿Sí? Ah, ¿qué traigo? ¿Eh? ¿100? Vamos, chaval.
perdido mucho. Ahí vamos subiendo ya, amigos. Vamos subiendo, pura subidita aquí. Más adelante ya es... ya está la bajadita, pero ahorita vamos trepando con esta excavadora 350L. Como les digo, bueno, me había traído la, el Jeep Dolly, pero bueno. Son cosas que muchas veces no está en nuestras manos, ¿ok? Pero bueno, ahí vamos ya para allá, para la bella Cenicienta del Pacífico. Ahí les mando saludos a todos. Le mando saludos a mi amigo René Guevara de ahí de Tecate, mi sobrino Jeffrey, le mando un cordial saludo al tremendo y reconocido Jeffrey Boy. Ahí le mando saludos a todos los troque youtubers, le mando saludos a Ulises el Zorro, que por allá lo miro que anda. Que anda lejito, para allá, para el gabacho. Anda recorriendo por ahí los 48 estados, si no me equivoco. Pero... o ya le anda pegando los 48, porque lo veo que anda allá por... pues, pues bastante lejos, pues. Al Paco también le mando cordiales saludos. Al Paco Channel, que ya es su último viajecito por ahí, ya. En diciembre, ya, pues ya las fechas, pues... A mi amigo Gerardo, Jerry, te mando saludos, saluditos, saludazos a toda la banda. Y bueno, amigos, también recordarles que, bueno, ya otra vez hay un rebote de este bicho y ya se los había comentado en otro video, pero como que muchos me criticaron, no les gustó. Bueno, pues la vuelvo a volver a repetir. Cuídense mucho. Cuídense mucho, tomen sus precauciones, tomen sus medidas precautorias. Ya, ya no sabe uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que tómate aquello, tómate el otro, y cuídate así, cuídate asá, y bueno, ya no sabemos qué es en realidad lo que pasa, o lo que pasa, o lo que acontece con este. Pero la verdad sí se ha puesto difícil la situación. Y pues no hay mejor medicina, amigo, que estar alegre, que estar contento, que con lo que haces, con tu trabajo, y estar contento en la vida. Esa es la mejor medicina. La mejor medicina es estar con el corazón alegre, hacer ejercicio, tomarte un baño de sol, un buen descanso, vivir con alegría, tranquilo. Esa es la mejor medicina que un ser humano puede tener, amigo. Así que no te aflijas ni te acongojes, porque pues la vida nadie la tiene comprada. El día que Dios diga hasta aquí, hasta aquí. Y por mientras, sé feliz, sonríe, gózate, disfruta la vida. No te preocupes mucho, no te cargues mucho de preocupaciones, de responsabilidades. Todos tenemos nuestras responsabilidades, claro, ¿eh? Pero que no sea ese un motivo de estar triste, de estar cargado en la vida, preocupado. No, que no sea motivo, amigos. Todo trabajo, todo día tiene su afán, todo día tiene su preocupación, pero al final del día vamos a sonreír y ser contentos de la vida, de lo bonito que es, y echarle muchas ganas, amigos, porque la vida es bonita.
vamos a ver qué pasó, amigos. Hijo de... ¿Tronó? Se rompió. A ver. ¿Pero tronó o no? Tronó. Esta, agarró una piedra, creo, no sé. ¿Agarraría piedra o qué? ¿Eso? Ahí del tramito así. ¿Se iba para acá? Sí. Viendo que eso. Vamos, pues lo voy a para adelante, Mayito, para ver dónde nos podemos parquear. Porque aquí no. Valiendo que es. A ver si allá adelante se hace más ancho. Vámonos. Híjole, ve nomás. Pero uno allá. No la arreglamos ahorita. ¡Ay, no! ¡Pero bueno! ¡Vámonos! Vamos a ver dónde nos podemos parquear acá adelante. Vamos a irnos despacio, porque aquí estamos muy mal ubicados. Talacha, ya ni modo, ya que no sé la talacha. Híjole, bueno, vamos a sacar todo, vamos a sacar los gatos y todo. Órale, pues, vamos a sacar los gatos, la llave. Ay, tole, le falta un poquito más para arriba. ¿Eh? Estamos parados aquí momentáneamente. Se ponchó, tronó una llanta, no supimos. Oye, pero tronó, nomás se ponchó, se sopló o qué. Nomás salió el aire. Sopló, pero tardó en salirse el aire. ¿Sí? No explotó así. Se había reventado una cuerda o algo, ¿eh? Oh. A ver qué pasaría entonces. No se aflojaron los de adentro, hay que darles una apretada a esas de adentro, Mayito. Con la pistola nomás para ver si. Dale, Mayo, boy. Los tapones se los voy a quitar porque pues allá llegando lo vamos a arreglar. Entonces vamos a llevar la llantera, pues. Esto no. Sí, dale para abajo. Dale. Bueno, amigos, pues ya. Ya reemplazamos la llanta esa. No supimos qué le pasó. Pero bueno. Vámonos. Amigos, y ya vamos a llegar aquí al Sausal, aquí de aquí para abajo. Vamos a tenerle cuidado porque está pesadita la bajada. Vamos a ir poniendo el freno eléctrico. Hay brisa ahorita, como para qué lado se alcanza a ver ahorita, ya cuando está
está claro, aquí se alcanza a ver bonito para allá, para el lado del Sausal, se alcanza a ver el mar, pero ahorita allá a lo lejos hay brisa, no se alcanza a divisar muy bien. Ahorita aquí, antes de llegar al bueno, toda esta delegación del Sausal, ¿eh? Pero ahorita, antes de entroncar con la carretera, la que entronca, que va para Ensenada, la antigua carretera, poquito antes hay un libramiento, que el libramiento encantado, como muchos así le conocen, parece que ya está habilitado ahorita, de perdida hasta lo que es la carretera que va para Ojos Negros. Ahí la vamos a agarrar el libramiento para irnos para Ensenada. Ahí no, ahorita aquí traigo la ubicación, pero al parecer me queda más corto por ahí. Órale pues, vamos a desenganchar esto.